Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúen Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado a ustedes, los televidentes, a atender esas situaciones en las que seguramente necesita la ayuda de un especialista en derecho. Hoy vamos a estar tratando un tema bien interesante, donde muchas personas habían continuado haciendo preguntas y tiene que ver con las herencias. Y hoy traemos un caso particular. Y por supuesto, ustedes tienen la posibilidad de interactuar con nosotros a partir de este momento a través de la línea en WhatsApp 310-245-8548 y llamando a nuestra línea fija al 648-4820. Doctora Marlene Murcia, muy buenas tardes. Buenas tardes, John. Buenas tardes a nuestro invitado. Hoy nuevamente acompañándolos como todas las tardes. Bienvenida a toda nuestra teleaudiencia. Y como decía John, hoy tenemos un tema sobre el cual la gente siguió indagando, siguieron preguntando, y ese es el motivo de que hoy esté nuevamente el especialista en temas de herencias, en sucesiones. Sí, señora, es David Gonzalo Barrios quien nos va a estar acompañando en la tarde de hoy para atender todas sus inquietudes. Entonces, a partir de este momento, no se les olvide, 310-245-8548 en WhatsApp y 648-4820. Abogado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias nuevamente por la invitación y gracias a nuestra firma jurídica Barrios Sánchez Abogados por venir acá. Bueno, vamos a estar entonces muy pendientes de cada una de sus inquietudes y pues precisamente traemos una historia para contextualizar todo este tema de las herencias y los posibles casos donde usted se puede identificar. Para legalizar una vivienda en un asentamiento humano, usted no puede aparecer como propietario en otro inmueble. Las razones de una herencia y la legalización de una vivienda es el caso de la mamá de Lisette Vera. Me encuentro acá en el barrio Girardot, estoy acá por motivos de una consulta para una sucesión, pero eso conlleva otro tema que es la oportunidad de que mi madre pueda tener vivienda propia. El caso de mi madre se plantea en lo siguiente: ella tiene un caso muy particular, resulta que mi abuelo falleció hace casi 10 años, uno de mis tíos tomó posesión de la vivienda y la abogada nos dice que si llega a cumplir 10 años de fallecido mi abuelo y no se ha podido hacer la sucesión de la vivienda, esa vivienda automáticamente pasa a ser propiedad de mi tío. Yo quisiera saber si en realidad eso puede suceder o no. Mi abuelo tuvo 13 hijos, hay 3 fallecidos, entonces quedan las esposas y los hijos de cada uno de ellos. Quisiera saber si aún estando en trámite la sucesión puede suceder a partir del momento en que él ya cumpla 10 años de fallecido. Estamos en proceso para hacer esto, la venta de la casa, pero por ciertos inconvenientes no se ha podido realizar. Mis tíos, los que viven en estos momentos, ya han entregado toda la documentación que se ha requerido y estamos a la espera, pero la pregunta como tal es ¿qué pasa si mi abuelo cumple los 10 años y no se ha realizado la venta de la casa? Bueno, pues arranquemos con esa inquietud que nos hace precisamente la televidente, abogado. ¿Qué pasa después de estos 10 años si no se ha hecho este proceso de sucesión? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Acá lo que hay que tener en cuenta es, si bien estaba pues bien asesorada, después de 10 años lo que puede hacer la contraparte o el tío que está viviendo en esa vivienda es solicitar un proceso de pertenencia. Es decir, cuando una persona dura 10 años en un inmueble como señor y como dueño, él puede coger y adquirir, por medio obviamente de un proceso que se llama proceso de pertenencia, adquirir esta vivienda. Entonces, pues, ¿cuál es la recomendación? Uno, ella me dice, si no estoy mal, que ya se inició un proceso de sucesión. Si ya se inició un proceso de sucesión, se interrumpiría, digamos, ese término. O sea, es decir, no seguirían contando hasta los 10 años porque se interrumpiría. Pero, ¿qué es lo importante acá? Uno, que ya, o si ya la inició la sucesión, pues que continúe, no habría ningún problema porque ya la inició. Pero si no la ha iniciado, que la inicie inmediatamente antes de cumplir los 10 años para evitar que el tío pues, pueda llegar a iniciar ese proceso de pertenencia. Eso, digamos, es bastante importante. Y yo creo que es eso, más que todo. Bueno, hay dos temas acá. Las herencias, y le debo preguntar, ¿finalmente vencen o no vencen? O acá prima
precisamente esa situación que se presenta con el tío, uh-huh, que él lleva durante ya casi 10 años de estar viviendo allí, pagando los impuestos, me imagino encargándose de todo lo que es un predio, por hablar del predio particular. Pero hay que prima, es decir, la herencia sí vence o sí pierde, digamos que vigencia con respecto a la situación del tío. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasa? No necesariamente es que vence, es que el tío podría ser, por ejemplo, pasar 15 años. Uh-huh. Y pasarían 15 años, el tío podría decir, yo reconozco que realmente esta herencia está con otros hermanos y aún así no alegar, digamos, esa pertenencia o ese derecho que él tendría por estar allá durante, ejemplo, un 15 años. Sí. Y podría ver, y en teoría no vencería, ¿sí? Pero si el tío quisiera decir, no, yo ya llevo 10 años acá, yo he pagado impuestos, yo he estado como señor y dueño, él podría hacer el proceso de pertenencia, adquirir toda la propiedad como tal, porque esa es la sanción que le dan a los herederos que pues no se interesan por los bienes de sus padres o ascendientes o las personas que le dieron esa herencia, es como la sanción legal. Entonces, como esa es como la diferencia que hay como tal. Sí, claro, es que ahí hay dos situaciones. Una es no haber hecho el proceso sucesorio, pero si no estuviera el tío habitando el predio, exacto, y si no estuvieran pendientes de que de pronto el señor cumple los 10 años, no habría ningún problema. Ahora, algo que decía la televidente, que el señor automáticamente puede adquirir el predio. Exactamente. Eso no es automático, sí, tampoco. El señor tiene que iniciar una acción, tiene que iniciar un proceso, uh-huh, que se llama prescripción adquisitiva del dominio. Entonces, no es tampoco automáticamente que la casa vaya a pasar al señor, no, porque ese proceso es una manera de adquirir el dominio del bien, así como lo es también la sucesión. La sucesión se hace para adquirir el dominio del bien. Entonces, sí, lo importante es que abran el proceso sucesorio ya. ¿Pero la sucesión no es obligatoria? Es obligatoria, sí, claro. La deben iniciar. Para poder cambiar de dueño. Digamos, muere el padre, la casa está a nombre del padre. Sí. Para que los hijos puedan tener la casa a su nombre, es necesario hacer el proceso sucesorio, porque si no, no es posible cambiar de titular del predio. Bueno, Felipe Castellanos está en la línea al 648-4820. Muy buenas tardes, Felipe, ¿cómo podemos ayudarle? Muy buenas tardes para usted, para todos los profesionales del derecho, igualmente para los televidentes de Tron. Muchas gracias. Y tengo el caso este, resulta que nosotros somos casi como 25 primos hermanos, ¿sí? Resulta que esa casa eran de dos tías solteras. Ellas ya fallecieron. Yo tengo entendido que al fallecer eso le quedan a los hermanos, y como los hermanos ya fallecieron, le quedan a los sobrinos. Eso hace aproximadamente, es un proceso que hace, va para como, va aproximadamente 15 años. Entonces nosotros quisiéramos saber en qué debemos de hacer, porque hemos acudido y otra cosa. Ahorita en la actualidad está una prima hermana que está ocupando la casa. Uh-huh. Sí, entonces yo deseo saber eso, a ver qué. Don Felipe, ¿y usted en qué grado de consanguinidad está con respecto a la que era dueña de la vivienda? Sí, señor, cómo no, con mucho gusto. Yo soy sobrino de ella también. ¿Usted es sobrino? Sí, señor, cómo no. Bueno, don Felipe, muchas gracias por su inquietud. Ahí en este caso hablemos y aclaremos un poco cuál es ese orden de prioridad y hacia abajo en temas de consanguinidad, cómo se distribuye ese tema de la sucesión. Mira, acá estos son órdenes sucesorales. Lo primero que hay que tener en cuenta es cuando fallece una persona y demás, los bienes quedan en un orden sucesoral. El primer orden sucesoral son los descendientes. ¿Quiénes son los descendientes? Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etc. Si no hay hijos o no hay nietos, bisnietos, no hay descendientes, están en segundo orden los ascendientes. ¿Quiénes son los ascendientes? Los padres, los abuelos, los bisabuelos y tatarabuelos. Si no hay abuelos, o sea, no están vivos y demás, el siguiente orden son los hermanos, uh-huh, del causante. Todos los hermanos que se tengan, si no hay hermanos, ya ahí sí vendría el cuarto orden, que serían los hijos de los hermanos, que son pues los sobrinos. Los sobrinos, exactamente, ese sería el cuarto orden. Y si definitivamente no hay ninguno de estos, el que hereda todo es el bienestar familiar. Ok, muy final. Importante, uh-huh, tener la claridad. Sí, señor, entonces, en el caso del señor Felipe, habría que revisar si ya se agotaron los demás órdenes sucesorales, uh-huh, para saber si ya pueden entablar precisamente ese. Exactamente, ese sí, sería, si él digamos, bueno, no sé, los padres de él de pronto ya fallecieron o algo así, uh-huh, él podría entrar a iniciar esa sucesión pues en nombre de los padres que ya fallecieron, pero si los padres de él aún no han fallecido, ellos serían los que tendrían derecho a esa casa.
Sí, siempre y cuando pues los dueños o los que tienen la sucesión pues no tengan descendientes y no tengan tampoco ascendientes vivos. Muy importante tener la claridad sobre este tema. Continuemos con el caso del día de hoy. Y es que las escrituras en ese orden de la sucesión de esta vivienda del abuelo de la televidente, pues todavía aparecen a nombre de su abuelo y tienen esas inquietudes de cómo continuar avanzando, pues no han logrado recuperar su inmueble. Las escrituras están a nombre de mi abuelo. Mi abuela falleció muchos años atrás, entonces él... Mi abuelo tiene dos hijos fuera de ese matrimonio, pero igual ninguno de esos dos hijos está viviendo en la casa como tal. Quien vive ahí es un tío con el hogar de él. Entonces esas escrituras están a nombre de mi abuelo. Está valuada más o menos en 90 millones y son para repatriar entre 13 personas. Bueno, seguimos analizando este tema desde que sigue siendo el dueño quien ya falleció y hablábamos precisamente de esa inquietud en qué se debe hacer y cuál es el orden sucesoral para saber si le pertenece en este momento a la televidente o si por el tiempo que lleva el tío es él quien debe quedarse allí. En este caso seguimos, ¿cuál es el siguiente paso que viene sabiendo que las escrituras todavía no pertenecen a ninguno de los dos? No, lo que hay que hacer inicialmente es hagan de una vez la sucesión, se debe hacer, si es una, recuerda que la sucesión se puede hacer de dos maneras, uno que es voluntaria, es decir, cuando todos los herederos están de acuerdo, se van a una notaría por medio de su abogado apoderado e inician el proceso de sucesión siempre y cuando todos estén de acuerdo, pero si hay, aunque sea alguno de los herederos que no estén de acuerdo, se tiene que iniciar por medio de un juez de la República que sea el que realice todo ese proceso de sucesión. A partir de que ellos inicien ese proceso de sucesión, pues digamos pararía la prescripción esos 10 años que nosotros estamos diciendo y esperarían que se hagan todos los trámites. Entonces lo que debe hacer es inicie de una vez el proceso de sucesión y para poder ella adquirir ese bien antes de que pues, el tío pueda llegar a alegar la prescripción. Recuérdeme la figura del tiempo que puede llevar el tío y que puede reclamar precisamente. Son 10 años, se llama prescripción adquisitiva de dominio prescripción adquisitiva. La doctora, que esa se debe alegar siempre, no es automática. Claro, no es automática. El señor tendría que iniciar la acción. Y el caso de la señora es precisamente lo que estábamos hablando. Muere el abuelo, tiene los predios a nombre de él. Para que puedan cambiar de nombre, para que puedan pasar a los hijos, es necesario abrir el proceso de sucesión. Y en este caso, pues, por mucho más rápido hacerlo, porque eso interrumpiría los 10 años en el evento en que el tío quisiera reclamar la prescripción adquisitiva del dominio. Muy importante. Tenemos un mensaje que nos envían a través de WhatsApp y dice lo siguiente. Doctor, buenas tardes, tengo una inquietud. Mi papá dejó un testamento, pero dejó unos bienes sin especificar. ¿A quién le corresponde esta herencia? Muchas gracias. Listo. Lo primero que tenemos que hacer es mirar si el testamento cumple con todos los requisitos legales, porque, digamos, un testamento no es cualquier documento, no es simplemente que dejó un papel diciendo quiénes son los bienes y demás. Tiene que necesariamente cumplir unos requisitos, tener como mínimo 3 o 5 testigos, dependiendo de la clase que sea el documento, y se tienen que especificar. Si no especifica concretamente quiénes son los que deben tener eso, lo que se hace es, se inician los órdenes sucesorales que ya hablamos. Es decir, si no se especifica quiénes son, pues primero los descendientes, después los ascendientes, después los hermanos y a lo último pues... ¿Y se reparten partes iguales de acuerdo a la cantidad de bienes? Sí, señor, se repartirían partes iguales porque el causante, como no dijo a quién específicamente se los iba a dejar, pues simplemente se hace como, digamos, esos bienes como si no hubiera testamento y se hace el orden sucesoral normal que ya hablamos. Y a propósito de esa pregunta, me hacen otra que está dentro del mismo contexto y nos dicen, ¿y si en el testamento dejan a alguno de los miembros por fuera, esto es viable o tengo derecho a reclamar? Tiene derecho a reclamar, o sea, siempre y cuando sea, así sea la voluntad un heredero legítimo. Sí. Bueno, lo que yo les explicaba, digamos, en el programa pasado. Son 4 hijos. A 3 le deja una casa, un carro y un apartamento. Y a este hijo se portó mal y dijo, no le voy a dejar nada. ¿Él puede reclamar? Sí, señor. Podría reclamar necesariamente, a menos de que él tuviera una causal de desheredamiento. Que pues ahí hay varias. Ejemplo, que él haya querido atentar contra la vida del padre o que haya querido pues, hacer alguna causal de desheredamiento que a él lo hayan excluido, pero eso tiene que ser por sentencia judicial, o sea, no es como por cualquier... O sea, antes del fallecimiento se tiene que haber comprobado eso. Exactamente, comprobado él para poderlo sacar, digamos, de la herencia.
Pero si no ha pasado nada de esto, él tendría derecho y podría necesariamente reclamar estos bienes. Claro, el tema como aparece en las telenovelas. Yo le dejo a mi, sí, sí, a la que quiero, le dejo todo y al otro no. No, eso no es así. Porque la ley, claro, eso se da solo en las telenovelas. Ahí sí eso no pasa en la vida real, porque la ley ha establecido lo que decía el doc, los órdenes sucesorales. Y si no se ha repartido, si el testamento no cumple, entonces se hace lo que la ley dice. La ley suple precisamente ese tema. Nos dice, incluso como decía el doc, hasta nos dice que si no hay quien se presente, todo va para el bienestar familiar. Es importante. Andrés Díaz, usted se encuentra con nosotros. Muy buenas tardes. ¿Cómo podemos ayudarle? Muy buenas tardes. Adelante. Mire, una cosita. El caso es el siguiente. Mi hermana es viuda, ¿no? Tiene un patrimonio, un inmueble en patrimonio familiar. Todos los hijos ya son mayores de edad. Y ahorita tiene otra pareja, ya tiene más de 6 años con esa pareja. ¿Ese señor tiene algún derecho? Muchas gracias, Andrés, por su inquietud. Con respecto a ese patrimonio familiar y la consolidación de una nueva relación, ¿hay qué pasa con esos bienes, abogado? Tendríamos que mirar, ella cómo la tiene, porque él no me dijo si estaba casado, si habían declarado la unión marital de hecho, tendríamos que mirar eso. ¿Qué es lo que pasa cuando usted se casa ya teniendo algún bien o usted va a declarar una unión marital? De hecho, necesariamente los gananciales también son de la pareja. Los gananciales es que lo que se valoriza y demás, porque recuerde que los bienes se unen otra vez nuevamente. Cuando usted tiene una nueva relación, una persona, los bienes se unen. Tanto los de él, todos los bienes que tenga, como los de ella se unirían y claro, tendría derecho en teoría. Tendríamos que mirar muy bien el caso, si están casados, si es que simplemente fueron a vivir juntos, pero sí podrían tener derecho él. O sea, abogada, ahí se tendrían que hacer este tema de las capitulaciones. Capitulaciones. Exactamente. ¿Esa figura funciona? Claro, sí, esa figura sí existe y es un inventario de bienes que yo hago antes de casarme para que esos bienes no entren a formar parte de la sociedad conyugal. Entonces son bienes que yo puedo, por haberlos adquirido antes de conformar esa sociedad, decir que no entran. Eso también es un acto que se tiene que hacer ante notaría o ante juzgado para que esos bienes queden excluidos de la sociedad conyugal. Muy bien, vamos con otro mensaje que nos envían a través de WhatsApp. Dice lo siguiente: buen día, mi abuela murió en un apartamento de 3 pisos, más de 3 habitaciones. Era de 3 personas, una parte de un tío que murió, una de mi abuela y otra de la herencia de un tío que está vivo, está por acciones. Mi madre compró las acciones y es accionista mayoritaria. En un momento de ayuda no habitábamos la vivienda y mi mamá le dejó establecerse a una prima hija de mi tío que murió y heredó acciones muy bajas. Ella se apoderó de toda la vivienda y nunca pudimos entrar en la misma. Los abogados nunca nos colocaron atención y pues ya se llevan 5 años de ella estar habitando precisamente allí. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ahí hay que aclararle al televidente que ahí no hay acciones. Es, digamos, como la porción, me imagino que es a lo que se refiere. Sí, una vivienda familiar no se parte de esa manera. No son acciones, simplemente es una porción que de pronto tendría cada uno. Ejemplo, el 33% si se divide entre 3, okay. Digamos cada uno tendría como ese 33%. ¿Qué es lo que se puede hacer? Inicien los herederos que pues tendrían derecho, podrían iniciar la sucesión por, digamos, por ese 33%, digamos, si murió solamente la que tenía el 33%, usted puede iniciar el proceso de sucesión y ante un juez y que le paguen ese 33%. Y las personas que están vivas, que también son propietarias, ¿qué pueden hacer? O coger y comprarle ese 33% a los herederos y decirle, mire, yo adquiero ese 33% para quedarme totalmente dueño, o si no, coger y vender la casa y repartirle el porcentaje que le corresponde a cada uno. Si no quiere salir de la casa, como lo manifiesta la televidente, ¿hay qué acción se toma para...? Ya no hubo negociación. ¿Qué se hace? Se inicia el proceso de sucesión, el proceso de sucesión ante un juez. El juez es el que, a medida del proceso, él va a ordenar necesariamente que cojan, hagan el desalojo de esa vivienda y se corresponde al remate y a la venta de ese inmueble. Ahí ya es con policía, ¿no?
Sí, claro, ya obviamente iría, pero obviamente tiene que iniciarse todo el proceso, allá se le hace las notificaciones para que salga la vivienda de manera voluntaria, pero si ya no quisiera salir, pues va la policía, los desaloja, se hace, digamos, el secuestro del inmueble, se le llama así, y después se hace el remate, se vende y se reparte así a las personas que tengan pues derecho sobre eso, sobre ese bien. Muy bien, vamos con llamada de televidente, Milena Guzmán, muy buenas tardes, ¿cómo podemos ayudarle? Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Me llamo Milena Guzmán. Resulta que yo conviví con el papá de mis hijos 17 años. Uh-huh. Él me vendió la casa escondida mía al papá de él. Resulta que el papá murió y ahorita la heredó a un hermano de él. No a mi ex marido, sino a un hermano. Pero resulta que él, antes de morirme, me abrió un proceso de restitución de bienes. Sí. Entonces yo nunca he salido de mi casa. Él le pagó, supuestamente mi exmarido le pagó un año de arriendo al papá, pero yo nunca hice ni un contrato, yo no he salido de mi casa. Sí. Vivo con mis tres hijos, siempre estaba aquí en mi casa. Entonces ahorita pues estoy a la espera porque pues de verdad me da miedo perder mi casa. Quisiera que el doctor me asesorara, ¿qué podía decirme? Muy bien. Abogado, ¿qué le podemos decir a la televisión? Bueno, aquí lo que tendríamos que mirar es si esa venta fue real o no. ¿Qué quiere decir con eso? Es decir, si según lo que entiendo es que el esposo de la señora le vendió al padre. Al papá. Entonces, si le vendió al papá, tendríamos que mirar si esa venta fue real o no, o simplemente fue una simulación. Si solamente fue una simulación y la está perjudicando a la televidente en este caso, ella podría iniciar un proceso de simulación para que un juez ordene que ese bien que pues estaba en cabeza del padre pase nuevamente a su esposo para ella poder, digamos, tener parte de esa propiedad. ¿Qué es lo que me preocupa aquí? Que supuestamente ya se hizo la sucesión y pasó ahora a nombre solamente del hermano. Y digamos el esposo de ella nunca la aceptó o nunca se presentó tampoco como heredero. Entonces tendríamos que revisar el caso, el por qué no se presentó como heredero, fue que rechazó la herencia. Porque por sucesión tendría derecho. Exactamente, tendría derecho. Entonces no sé por qué no se presentó y rechazó su herencia. Entonces recuerde que si rechazó la herencia, esa herencia no se comparte entre cónyuges. Eso es muy importante porque todas las herencias y demás no se comparten entre cónyuges. Lo que pasa es que en este caso, en teoría, el propietario inicial era el esposo de ella. Ajá. O sea, ella sí tendría derecho inicialmente a eso. Uh-huh. Pero claro, ya si fuera por herencia, ella no tendría derecho, porque digamos el cónyuge y demás no tendría derecho a las herencias. Me genera otra inquietud a propósito del tema de las herencias. Si nuevamente se establece una relación después de un matrimonio, hay una herencia que le fue dada a una de esas personas y se casa con otra persona, ¿ese patrimonio que fue dado en herencia entra dentro de ese derecho que de partición de bienes, podríamos decirlo, cuando está con otra pareja? Inicialmente no, porque es herencia. O sea, las herencias no se reparten. O sea, ese título de herencia nunca se le quita a ese bien. Normalmente no. ¿Qué es lo que pasa? Ejemplo, una pareja de esposos, el esposo recibe una herencia, una finca, ejemplo, en este caso. Esa finca solamente sería de propiedad de él y no podría repartírselo a la esposa, a menos de que él quisiera. Pero ¿qué pasa? Pueden pasar los años y demás. Lo que sí podría hacer, digamos, en este caso sería la esposa, es intentar pedir gananciales sobre esa finca. ¿Qué son gananciales? Lo que se haya valorizado la finca única y exclusivamente. ¿Por qué se puede pedir eso? Porque ella también puede decir, sí, a pesar de que eso era una herencia, pero yo también con mi patrimonio ayudé a pagar impuestos, ayudé a, digamos, a arreglar la finca, ayudé a hacer esto. Los gananciales, solamente lo que se valorizó sería esto, pero la propiedad o lo que valió inicialmente el inmueble no lo podría tener la esposa. ¿Y eso se hace qué? ¿Con un peritazgo o algo así posterior, desde el momento en que se casaron hasta, no sé, los 5 o 10 años que lleven de matrimonio? Sí, claro, ahí se tendría que hacer un peritazgo, establecer que un experto concretamente diga en cuánto fue que se valorizó la casa para que ella pueda adquirir esos gananciales, ¿no? Como tal. Pero pues como... Y respecto del título que tú decías, sí, que si no se le quita el título de herencia, lo que ocurre es que el proceso sucesorio es una manera de adquirir el dominio. Uh-huh. Entonces, en la historia de ese bien, que es el folio de matrícula inmobiliaria, aparece cómo adquirió esa persona ese bien. Oh, okay. Entonces, ahí aparece que fue por sucesión, ya se sabe que es herencia, no entra a la sociedad conyugal. Importante. Blanca Castellanos, muy buenas tardes. ¿Cómo podemos ayudarle? Doña Blanca.
Aló. Hola, muy buenas tardes, adelante. Buenas tardes, mira, sí, mi pregunta es la siguiente, lo que pasa es que yo tengo una casa de dos pisos en el Kennedy. Sí. Pero yo le cedí el derecho a mi hijo para que él construyera el tercer piso, entonces ahí si en el momento usted no le echa ningún documento, ¿yo qué tengo que hacer para que él no tenga problemas con los hermanos? Para, a ver, le entiendo, el segundo piso entiendo es de él y es... No, el segundo piso es mío y sí. El tercero es de él, yo le cedí a él para que él construyera el tercer piso. Pero todo está en nombre suyo. ¿Todo está en nombre suyo, doña Blanca? Sí, todo está en nombre mío, la casa está en nombre mío, entonces yo le cedí a él para que él construyera un tercer piso, pero él dice que si en el momento en que yo fallezca, que puede, no puede, no hay problemas con los hermanos por ese, por el piso de él. Muy bien, doña Blanca, vamos a hacer una pausa comercial, usted espéreme ahí y ya regresamos con las respuestas acerca de esta pregunta que usted está haciendo y, por supuesto, las otras que nos están llegando a través de WhatsApp. Recuerde, 310-245-8548 y puede llamarnos también al 648-4820. Saludo especial también para cada una de las personas que se conectan con nosotros en Facebook Live. Pausa y ya regresamos con más de Actúe en Derecho. Gracias por continuar en Actúa en Derecho y pues estábamos debatiendo precisamente el caso de la señora Blanca, quien nos comentaba acerca de, bueno, ya le permitió a su hijo construir en este tercer piso y qué puede llegar si fallece. ¿Pueden los hermanos entrar o no a reclamar? Abogado, ¿cuál es la respuesta? Claro que sí, pueden llegar a entrar a reclamar necesariamente porque toda la copropiedad o digamos la casa de tres pisos todavía sigue estando en cabeza de la señora. ¿Cuál es la recomendación directamente a nuestra televidente? Es haga un testamento. En el testamento y coloca que nuevamente ahorita a partir del 1 de enero, recuerden, con la nueva ley que salió, ella va a poder disponer hasta del 50% de sus bienes a quien ella desee. Entonces, de ese 50% le podrá dejar ese 50% al hijo que está en el tercer piso. Lo hace por testamento, lo hace con su apoderado de una manera adecuada y así cuando ella llegue a fallecer ya tiene la seguridad que pues el hijo va a tener ese 50% de los bienes y los demás hijos solamente van a poder reclamar el otro 50%. La otra forma, abogado, podría ser haciendo una venta de ese inmueble como tal para justificar. Exactamente, eso. Tiene que ser necesariamente esa venta real, no puede ser una venta simulada o ficticia como lo llaman, sí, tiene que ser una venta real donde el hijo realmente saque el dinero y se lo pague a su mamá y le compre, digamos, el tercer piso, eso es perfectamente legal y ahí si no, los hermanos no tendrían por qué reclamar algo que compró realmente. Y surge otra pregunta a partir de esa venta real precisamente que usted comenta. No puede ser por cualquier valor, porque yo podría decir, esta casa está en venta por 50 mil pesos y este fue el negocio que se hizo. Ahí entra en juego el peritazgo precisamente para que digan cuánto está el avalúo de esa casa. Exactamente, digamos, tiene que ser, digamos, un valor real, tiene que, es importante también saber que cuando se hace venta de inmuebles hay una cosa que se llama la lesión enorme. ¿Qué es la lesión enorme? Cuando se vende un bien por menos del 50% del valor comercial, se puede reclamar y demás. Entonces no es que digamos lo pueda decir, no, por 1 millón de pesos puedo coger y hacer una venta de este tercer piso. No tiene que ser necesariamente estar en un valor comercial que sea un valor real y que se lo pueda pagar a su mamá, porque si no habría una lesión enorme y los hermanos ahí sí podrían reclamar que... Claro, ella cuando ella fallezca, los hermanos entrarían a reclamar y reclamarían encima lo de la lesión enorme. Exactamente. Bueno, ahí está la solución, doña Blanca. Esperamos que con esto aclare sus dudas. Tenemos también llamada en línea de Carolina Figueroa. Muy buenas tardes, ¿cómo podemos ayudarle? Buenas tardes. Hola, Carolina, ¿cómo le podemos ayudar? Bájele al volumen del televisor para que la podamos escuchar bien. Bájele al volumen. Buenas tardes, soy Carolina Figueroa. Cuénteme. El caso es el siguiente. Hace 3 meses falleció mi abuela. Yo fui criada con ella, yo soy la nieta. Yo fui criada, ella me crió desde que nací. Y yo fui la nieta, yo la cuidé también durante toda su vejez. Ok. Yo tengo una pregunta. Mi abuela tiene unos bienes, ella dejó unos bienes. Ella tiene 5 hijos. Pero yo fui la única que se encargó de ella durante todo ese tiempo de su vejez y su enfermedad, porque ella padeció hace 4 años de trombosis y desde ahí empezó su salud a deteriorarse. Pero yo fui la única que me encargué de ella, los hijos nunca vieron de ella.
que quisiera saber qué derechos tengo yo ante los bienes de ella. Muy bien, Carolina, muchas gracias por su inquietud. Ahí hablamos nuevamente del tema sucesoral. Exactamente. Ahí tendríamos que mirar, si la señora dejó testamento, pues se haría la voluntad, lo que dice el testamento. Pero si no hay testamento, necesariamente lo mismo que ya habíamos hablado, órdenes sucesorales, tendrían derecho primeramente los descendientes más próximos, que serían los hijos, hijos y señora. Ella tendría que mirar a ver si de pronto el padre de ella falleció o algo, ahí sí podría adquirir, pero mientras tanto serían sí, por si ahora el padre de Carolina está vivo, el que entra a las sucesiones es el padre. Solamente podría entrar Carolina en el evento que el señor hubiera fallecido. Exactamente. Sí, pero de, por haberla cuidado y eso no, infortunadamente no tiene ningún derecho especial porque la ley dice quiénes heredan. Exactamente. Muy bien, pues ahí está Carolina la respuesta, muchas gracias por su llamada y vamos a continuar analizando el caso y revisemos la televidente después de todas estas situaciones, finalmente qué decisiones son las que ha debido tomar, ya que no encuentra un arreglo para poder revisar qué pasa con esta casa que están reclamando. Nosotros vivimos en un asentamiento, es una invasión. Entonces la vivienda no tiene escrituras, nada por el estilo, estamos esperando la legalización. Yo quisiera saber si mi mamá estando en esa escritura pública que está en proceso de la vivienda de mi abuelo donde mi tío está en estos momentos viviendo, a ella le afecte en algo el poder tener su vivienda propia en caso de ser legalizado el barrio. Ok. ¿Son situaciones independientes o sí se cruzan en este tema donde se llega a legalizar el asentamiento? ¿Qué es lo que nosotros, pues, podría yo de pronto deducir? Que como son intereses, son viviendas de interés social o interés prioritario, normalmente pues uno de los requisitos para uno adquirir una vivienda de interés social es que pues antes no tenga otra vivienda, así como para adquirir como esa ayuda del gobierno y demás. Entonces, ¿cuál sería de pronto una solución pues relativamente sencilla? Es que la madre coja y venda los derechos sucesorales de esa herencia, se los venda a alguno de los hermanos. Así ella no aparecería como propietaria de ningún inmueble y va a poder adquirir perfectamente, digamos, este bien que está en invasión, como lo decía la televidente. Bueno, tenemos una pregunta a través de WhatsApp, 310-245-8548. Dice lo siguiente: tengo 33 años de estar con mi marido en unión libre. Todo lo hemos conseguido los dos, pero todo está al nombre de él. Tengo 3 hijos con él mayores de edad. ¿Qué derecho tienen mis hijos y qué derechos tengo yo, ya que todo está a nombre de mi marido? Muchas gracias. Bueno, ahí es, digamos, esa es clara la pregunta. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Es que a pesar de que todos los bienes estén a nombre del esposo, ella tiene la mitad derecho de todos los bienes. Así todos los bienes estén a nombre de él, ella tiene la mitad de todos los bienes en dado caso que se quieran separar y demás. ¿Qué es lo importante y la recomendación que le hago yo a ella? Es declarar esa unión marital de hecho, porque ella no está casada. Entonces coja, vayan a una notaría, declaren esa unión marital de hecho para que en dado caso cuando vayan a divorciarse, pues sea mucho más fácil para el abogado que lleve ese caso decir, ah, bueno, ya tienen una unión marital de hecho constituida, vamos a liquidar esa sociedad conyugal y después van a hacer el proceso de separación, ¿sí? Y los hijos, ah, bueno, y la pregunta era, sí. ¿Qué pasa con los hijos? Los hijos en este momento no tendrían ningún derecho porque ellos no han fallecido, ninguno de los dos. Solamente hasta que fallezcan es que se puede iniciar una sucesión y demás, pero lo único que se podría hacer acá es cuando ellos se divorcien simplemente 50-50% y los hijos en este momento no tendrían derecho hasta que no fallezcan los algunos. Bueno, pero usted ya los está divorciando y ella no está contemplando no, ella está contemplando qué pasará cuando fallezca o cuando sí, fallezca. Esa es la pregunta, sí. Y sería bueno aclarar este tema, abogada, cuando se hace esa unión llamada unión libre donde se van a convivir dos personas, ¿en qué momento yo debo empezar a justificar o hacerla legal para que empiecen a correr los derechos, por decirlo de alguna manera? O sea, ¿debo yo llevar 1 año, 2 años, 3 años? ¿En qué momento se declara ya una relación válida para tomar ese tipo de derechos? Pues la verdad es que mientras están conviviendo no hay un proceso que declare la unión. Sí. Lo que ellos pueden hacer es ir ante un notario y decir que están conviviendo para que eso sirva de prueba cuando se divorcien o cuando el señor fallezca. Pero no hay un proceso mientras estén conviviendo para declarar la sociedad.
solamente probando que durante un tiempo ya estuvieron conviviendo es suficiente. Que es con la declaración extrajuicio, donde ellos van donde un notario, le dicen que entre los dos han decidido conformar una sociedad, que van a vivir, en fin, para que eso sirva de prueba. Bueno, se lo comento porque muchos definitivamente no les interesa el tema de matrimonio y tampoco quieren hacer este tipo de documentación. Entonces la pregunta va precisamente hacia ese comentario que me hace la televidente y dice, pues es que mi marido no quiere ir a hacer ningún tipo de papel, él quiere vivir conmigo y me preocupa que en algún momento pues yo ya no vaya a tener derecho absolutamente a nada posterior a la muerte de él o a que nos vayamos a divorciar. Lo que ocurre es que ella sí tendría una acción en el evento en que él no quiera o en el evento en que fallezca. Ella tiene un año, creo, Doc, corríjame si estoy mal, señora. Un año para que un juez declare esa sociedad. Uh-huh. Entonces, pero ella tendría que tener pruebas que se han ido preconstituyendo a través de la convivencia. Muy bien. María del Carmen, muy buenas tardes. ¿Cómo podemos ayudarle? Muy buenas tardes. Adelante, María del Carmen. Les agradezco por su programa y su orientación. Imagínate que mi mamá murió hace 9 meses. Uh-huh. Ella dejó una casa en Aguachica. Somos 6 hermanos del matrimonio y una hermana fuera del matrimonio. Uh-huh. La hermana menor se robó la escritura. ¿Qué poder tiene ella sobre esa escritura? Y ella se adueñó, mejor dicho, de la casa y no quiere que nosotros la vendamos ni hagamos algo por heredar cada uno lo que nos pertenece. ¿Qué podemos proceder para poner en venta esa casa o cómo nos debemos contratar un abogado? ¿Qué debemos hacer? Por favor, les agradezco que me ayuden porque mi hermana menor está haciendo la suya, todo lo ha trancado en una pieza, no deja acercar a nadie, coloca candado, chapas, llaves y de todo. De todas maneras, pues necesito una orientación para nosotros los hermanos poder proceder y si mi hermana, la hija de ella, que estuvo fuera del matrimonio, tiene derecho o no, porque ella no aparece en la escritura, sino los hijos del matrimonio. Bueno, muchas gracias por su orientación. María, muchas gracias a usted por contactarnos y esto que pregunta la señora María es bien interesante. ¿Importa o no si el hijo está dentro o fuera del matrimonio para tener o no en el determinado momento, como en este caso, derecho a los bienes el posterior fallecimiento de su padre? En este momento no interesa que esté, sea por fuera del matrimonio o dentro del matrimonio. Eso era, digamos, en el tiempo de antes, en la normatividad de antes, si era importante si el hijo era legítimo o si no era legítimo. Pero en este momento no, digamos, no importa si está fuera del matrimonio o dentro del matrimonio, porque todos en teoría usted tienen, digamos, los mismos derechos. Entonces, pues, ¿qué es lo que debe hacer ahí? Pues le recomiendo a la televidente, inicie un proceso de sucesión por medio de un juez, se contacta usted con su abogado, el abogado sí Inicia el proceso de sucesión delante del juez y el juez es el que determina, inicia la sucesión y si esta señora, que es la que dice que está cerrando las puertas y demás y no quiere dejar, simplemente por orden de un juez va a la policía, la saca a ella, se hace el remate de ese bien inmueble y producto cuando ya se venda pues el bien, se le reparte pues el dinero a cada uno de los herederos. Los 6 en este momento tienen todo el derecho a reclamar esa sucesión de este bien inmueble que quedó por parte de su señora madre. Sí, claro. Y ahí entraría también la hermana menor. Claro, y entraría ahí también entraría ella como un porcentaje. Con su parte. Sí, la señora que no quedaría sin nada. Exactamente. Ahí infortunadamente ya se vuelve un tema policivo, ¿no? Después de la orden del juez y todo este tema, viene el desalojo y toda la parte, pues, como harta del proceso y pues que en lo posible la conciliación sería mejor para que no terminara en este tipo de situaciones, sino que pudieran vender y poder repartir. Sí, ahora, el hecho de que la señora, como dice la televidente, se haya robado la escritura, tampoco quiere decir nada porque en la notaría se pide una copia y con eso se inicia el proceso. Es que eso iba a comentar. Ese era el tema. El robo de la escritura como tal, pues no existe, ¿no? O sí existe algo que me diga, como yo tengo este papel, esta es la única copia que existe de todo el predio, o yo puedo sacar copias existentes de esa escritura. Sí, no, claro. Digamos, todas las escrituras reposan normalmente en la notaría. Uh-huh. O sea, en teoría no existiría que se robó las escrituras porque simplemente usted va a la notaría y pide y nuevamente copia, su copia. Y ya. Perfecto. Y aparte eso estaría en el registro de instrumentos públicos y demás, donde aparece la propiedad de cada uno. Entonces, pues no habría, digamos, el hecho de que ella tenga esa escritura no quiere decir nada. Son mitos de telenovela, ¿no? Sí, donde sí, se sí, montan sí las historias, pues ya hemos, digamos que debatido 2. Y eso no sucede tampoco, solamente sucede en las telenovelas. Hay las copias, la posibilidad de que usted las pueda sacar sin inconveniente. Vamos con otra pregunta que nos envían a través de WhatsApp. Dice lo siguiente.
Mi papá falleció hace 4 años y mi abuelita, la mamá de él, vive. Mi abuelito sí murió hace más de 20 años. Mi abuelito dejó una casa. Son con mi papá 9 hijos y resulta que esa casa la vendieron. Mi pregunta es, ¿mis 2 hermanos y yo tenemos derecho a esa herencia? Muchas gracias. Nuevamente ahí es el tema de órdenes sucesorales, ahí tendríamos que mirar. Ella dice que el abuelo falleció, pero aún así ese señor tenía hijos. Simplemente sí, es pasaría hijos. A los hijos, a hacer la sucesión de manera normal. Y si los padres de él, de los que están ahí, están aún vivos, ellos son los que tendrían que reclamar y él no podría reclamar nada porque están los padres vivos. Pero si ya fallecieron, pues él sí podría entrar a esa sucesión. Sí, porque ahí manifiestan que la abuelita todavía está viva. O sea, ahí no, ahí todavía hay, la abuelita es la mamá de él, vive todavía. Se repartiría la porción del que ya falleció. O sea, se divide en 2, digamos, la propiedad que tengan los 2 señores. Y el 50% es el que se hace la sucesión y el otro 50% sería para la abuelita. Quedaría en cabeza de la señora por sociedad conyugal. Exactamente. Uh-huh. Perfecto. Vamos a terminar ya con nuestro caso, con esta última intervención por parte de nuestra televidente acerca de la importancia y su deseo de tener casa propia y las situaciones que le preocupan alrededor de todo este tema de su herencia. Nosotros vivimos en un asentamiento, es una invasión, entonces la vivienda no tiene escrituras, nada por el estilo, estamos esperando la legalización. Yo quisiera saber si mi mamá, estando en esa escritura pública que está en proceso de la vivienda de mi abuelo donde mi tío está en estos momentos viviendo, ¿a ella le afecta en algo el poder tener su vivienda propia en caso de ser legalizado el barrio? Bueno, esto lo acabamos de contestar. Abogado, en este caso, ya para cerrar el caso de la televidente, ¿qué le podemos recomendar en este proceso donde está ese debate de los 10 años en los que lleva ya viviendo allí su tío por el fallecimiento de su abuelo? La inquietud que existe por parte de su madre con respecto al asentamiento y la posibilidad de que pueda perder su derecho a esta herencia, ¿cómo podemos orientarla para que ella lleve este caso y pues que todo salga de acuerdo a la ley? Digamos, lo más recomendable era lo que le decía anteriormente, es venda los derechos sucesorales, es decir, venda la porción que a ella le corresponde, se lo puede vender a alguno de los herederos o se lo puede vender a un tercero que le compre, digamos, esa porción. Y una vez, pues ya la madre de ella, pues no estaría, digamos, el nombre de ella en ninguna escritura y ya ella, digamos, podría de una manera un poco más sencilla poder adquirir, digamos, este predio, digamos, que está en invasión, que normalmente, ¿por qué lo hace? Digamos, a veces, digamos, el gobierno nacional es para evitar que, pues, personas inescrupulosas, que sí tengan bienes, intenten adquirir nuevamente otros bienes por estar en invasión y demás, entonces es más como por eso, para que sean personas de verdad escasos recursos. O sea, lo primero es solucionar su tema familiar, la situación de familiar inicialmente y luego sí pensar en la posibilidad de adquirir una casa de interés social. Sí, pero es importante que abran el proceso de sucesión. De una. Es importante que abran el proceso de sucesión, sobre todo para interrumpir los 10 años de la persona que está viviendo allá. Y como decía el doc, claro que ella le venda su parte a un hermano o a un tercero para que ella quede libre, no figure en ninguna escritura y así pueda adquirir el predio de invasión que tiene. En este tipo de situaciones es muy importante el tiempo. Miren que los 10 años ya que va a cumplir su tío, él también puede empezar a reclamar, a pesar de que es un inmueble que no le pertenece, digamos, directamente, pero sí ha estado haciéndole mantenimiento y lo hemos debatido en otros programas con otro tipo de situaciones, no directamente con el tema de herencias, pero es importante actuar y no dejar pasar el tiempo, abogado, para que después no estemos lamentando, porque ahí sí hay unas prescripciones. Sí, señor, o sea, ahí lo que más tenemos que tener en cuenta es que la prescripción es eso, es una sanción que se le da a las personas que simplemente dejan botada su herencia, como se dice, ¿sí? Se deja abandonado por 10 años su herencia, nunca se interesa por adquirirle, además, pues, ¿qué hace la ley? Lo sanciona y hace al que sí se interesó durante todos esos años que él pueda adquirir el 100% de esos bienes. Eso es la sanción que se debe hacer. Muy bien. Luis Rueda, un cordial saludo. Muy buenas tardes. ¿Cómo podemos ayudarle? Se cayó la llamada de Luis Rueda. Al 648-4820. Don Luis, usted se puede conectar nuevamente. Vamos con otro mensaje de texto. Dice lo siguiente. Un terreno
que está en sucesión familiar, porque ya murieron los padres, somos 7 hermanos y 2 hermanas y 2 hermanos, se han apoderado de la tierra. ¿Qué podemos hacer? Un terreno que está en sucesión familiar, porque ya murieron los padres, somos 7 hermanos y 2 hermanas, se han apoderado de esta tierra. ¿Qué podemos hacer? Simplemente, si ya iniciaron el proceso de sucesión, así ellos estén dentro del predio y demás, el juez a lo último va a determinar que ese predio está, que está en proceso de sucesión, que se debe dividir entre todos los herederos, y si las personas que se apoderaron de ese predio no quieren salir, nuevamente lo que ya hemos venido a hablar, un proceso policivo, los van a sacar, se va a hacer la venta de ese terreno y se va a repartir entre los, todos los herederos que tengan derecho. Eso es lo que se debe hacer. Ah, bueno, y este tema de los tiempos también es importante. Si usted heredó, en teoría tiene derecho a una herencia, y durante mucho tiempo, 10, 15 años, usted no estuvo pendiente de ese terreno y ese terreno fue invadido y las personas construyeron y cultivaron y levantaron, ¿tienen ellos derecho sobre ese terreno? Sí, claro, totalmente. ¿Así sea invasión? Así sea invasión, porque ellos duraron más de 10 años sin interesarse por su bien. Entonces, en teoría, yo tengo, o cualquier persona tiene una finca, ejemplo, pero la dejo abandonada por 15 años y hay unas personas que vivieron allá durante 15 años, ellos pueden coger, adquirir ese predio por haber durado tanto tiempo, por haber sido los que cuidaron, custodiaron, arreglaron, pagaron impuestos, etc. Uh-huh. Entonces ellos pueden, y los herederos o los propietarios pues perderían esos derechos por haber abandonado su inmueble. Perfecto. Domingo Zúñiga, muy buenas tardes. ¿Cómo podemos ayudarle? Buenas tardes, doctor. Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? Bien, cuéntenos, don Domingo. Don Domingo. Resulta que pasa que yo compré un terreno 26 metros a un señor y ellos no me dieron... Dieron una cartaventa, ¿sí? Pero a una sola parte, a la parte más o menos de 6 metros. Después me hicieron, porque el señor falleció, entonces los hijos me hicieron un papel, porque eso iban a entrar a sucesión, ¿sí? Y resulta y pasa que eso lo invadieron. Cuando ellos lo invaden, entonces yo, pues, muchacho, y yo le vendí un pedazo, 6 metros, cuenta. El muchacho me dio 8 millones de pesos, ya va para 3 años y medio, y no me ha dado un peso más. Y entonces él comenzó a hacer papeles por otro lado. Yo fui a Agustín Codazzi, llevé los papeles y toda la vaina, pero no me registraron la escritura de posesión porque no habían desenglobado ese sitio. Entonces, ahora que se englobaron, llegaron ellos y tú metieron el papel y él se metió en el paquete, pero yo le vendí a él y le tengo una carta venta. Entonces, ¿yo qué podría hacer ahí? Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y al regreso le tenemos la respuesta aquí en Actúen Derecho. Continuamos en Actúe en Derecho. Abogado, ¿qué le contestamos al señor Domingo Zúñiga con esta situación que está presentando? Bueno, lo primero es, él podría iniciar un proceso policivo para intentar, porque él dice que los predios los tiene invadidos, entonces simplemente coger e iniciar un proceso policivo donde él demuestre si tiene propiedad aún sobre ese predio, poderlo sacar. ¿Qué es lo importante? Él dice que tiene una cartaventa y... pues no es que tenga él prácticamente muchos derechos, él lo que debe hacer es una promesa de compraventa y esa promesa de compraventa después registrar y hacer una escritura para él tener una porción, aunque sea de esa... La cartaventa no es la promesa de compraventa. No, es diferente. Son una cartaventa es simplemente un papel donde se le dice pues cualquier cosa, pero no tiene como una formalidad de una promesa de compraventa. La promesa de compraventa es necesario que se establezca en qué notaría se va a hacer la escritura, que se establezca fecha, lugar, hora, o sea, que tenga ciertos requisitos para que tenga, digamos, una validez. Y después ahí sí el poder coger y constituir una escritura sobre el predio que le vendieron o sobre la porción que le vendieron. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Es revisar muy bien documentos, a qué es lo que él se refiere con carta venta, qué es lo que... cuáles son el pedazo, la porción que él vendió y pues a las personas que invadieron, si él tiene algo de propiedad o el que tenga la propiedad y es iniciar un proceso para poder pedir el desalojo de esa gente que invadió. Y eso mirar cómo es. Vendió él también un pedazo. Y mirar a ver cómo fue que vendió. Que él dice que también vendió un pedazo. O sea, tendría que hacer ahí como un desenglobe también de ese pedazo, ¿se puede?
sea, es tener que una, si tener no hay un desenglobe total del predio, sí, él no puede hacer desenglobe de su de ese pedazo. Exactamente. O sea, yo puedo, de un desenglobe grande, se partió en varias porciones, ¿yo puedo hacer un desenglobe de ese pedazo también y vender las partes? Claro, claro. Sin problema. Sin problema. Si está ya desenglobado el terreno mayor, ¿no? El terreno más grande. Sí. Muy bien. Tenemos una pregunta que nos hacen a través de WhatsApp, es de audio, y esto es lo que nos dice el televidente. Muy buenas tardes, muchas gracias por su atención. La pregunta directa exactamente es, ¿cómo hace el tercer hijo que fue excluido por parte de su padre de la herencia que le corresponde mediante el contrato de fideicomiso civil? Muchas gracias. ¿Qué le contestamos, abogado? Mediante el contrato de fideicomiso civil. Lo que allí se podría, o sea, el hijo que fue excluido, sinceramente él puede coger y iniciar un proceso de sucesión y reclamar. Ajá. Y demás. No entiendo es por qué el contrato de fideicomiso. ¿Sería que dejaron la herencia en un fideicomiso? De pronto, probablemente podría ser. En ese caso que sería de pronto ese fideicomiso, pero en teoría el hijo que lo excluyeron como tal, él puede coger, iniciar un proceso de sucesión y reclamar todos los derechos que se tenga, que tenga a pesar de que fue excluido, como lo decía el televidente. Abogado, muchas gracias, doctora Marlene, por su participación. A ustedes por estar atentos con nosotros. Bendiciones, continúen con toda la programación del Canal 3.